Miren, durante las últimas semanas, o no las últimas semanas, tenemos ya muchos meses y digamos años escuchando a los diferentes negocios que se dedican a la venta de armas de fuego en la República Dominicana quejarse precisamente de la prohibición que está mediante decreto de la importación de armas de fuego y municiones hacia la República Dominicana. Ustedes saben que eso se emitió en el año 2006 cuando Leonel Fernández era presidente, es decir, que tenemos unos 16 años desde que se emitió el decreto que prohíbe la importación de las armas de fuego a nuestro país. Y uno pensaba de que, bueno, esa era la ley seca, como algunas personas la han denominado. Pues efectivamente no es una ley seca, sino que al menos durante los últimos 4 años y medio, es decir, de 2017 a la fecha, la información que nos ha dado la dirección, el Ministerio de Interior y Policía, es que se han emitido permisos especiales para la importación de armas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que existe el decreto de prohibición de esas armas de fuego, de compra de armas de fuego y municiones, el Estado ha dado permisos especiales a las almerías para que puedan importar al país las armas. Valga la redundancia del término de armas, pero como en las almerías no solamente se vende este instrumento, sino también las municiones, o también algunos tienen la capacidad para la reparación de armas, o los que tienen los polígonos de tiro, que también es una de las modalidades que esas instituciones tienen para la subsistencia, pues nos hemos dado cuenta, y en el día de hoy un trabajo que publicamos en el periódico El Caribe revela de que el Ministerio de Interior y Policía dio al menos unas 57 permisos para la importación de armas de fuego entre enero de 2017 y junio de 2022. 57 permisos para la importación de armas. Y como parte de esos permisos, digamos, para la importación, eso es una suposición que estoy haciendo yo, porque sí, algo que dejo establecido en el trabajo es que las cifras del Ministerio de Interior y Policía no son un 100% confiable. Y estas cifras no son confiables porque la propia institución lo ha reconocido, ha dicho que los datos no son confiables, y se abocarán próximamente a un proceso de licitación para tener una data acertada. Sin embargo, con estos datos que todavía no son confiables, pero son los que tenemos de la institución, se ha revelado que entre el 2017 a julio de este año se han vendido legalmente en la República Dominicana 281.137 armas de fuego. 281.000 armas de fuego se han vendido legalmente en los últimos cuatro años y medio que tenemos, y la importación de armas o el traspaso de armas se ha hecho 25.335 traspaso de armas. El traspaso de armas es que una persona la tenga y se la va a vender a otro de manera particular. Y estos datos son importantes porque hemos tenido tanto a las armerías con el grito al cielo, vamos a decirlo así en este término, porque han dicho que tienen la ley seca, que no han podido importar las armas de fuego a República Dominicana por esta prohibición que está desde hace 16 años y que ellos se han dedicado básicamente al traspaso de armas de fuego. Entonces, cuando nosotros comparamos las cifras, lamentablemente esto no coincide, porque si las armerías se estarían dedicando al traspaso de armas, no sería las ventas de armas nuevas no podrían ser un 11 veces más, no podrían ser 11 veces más que las que se están traspasando en 4 años. Y algo sí que es relevante y me parece interesante, que también ellas planteaban que aquí en el país hay muchas armas modernas, porque cuando se puso la prohibición habían unas 2 generaciones de armas, luego con el paso de estos 16 años hay 2 generaciones más de armas, y que algo que te costaba 200.000 pesos en un momento, ahora te cuesta 700.000 pesos. En República Dominicana hay una gran cantidad de armas ilegales, que de hecho el Ministerio de Interior y Policía tiene una jornada o tiene un proyecto para el desarme de la población, y ustedes recuerdan el ministro Chu Vázquez en un momento invitando a la gente a que entreguen armas, y se hizo el lanzamiento y la propuesta dentro con la presidencia de la República, invitando a las personas que se le iba a dar un incentivo y todo lo que tenga que ver que entreguen las armas irregulares. Sin embargo,
Para la parte que tenga que ver con planificación estatal, yo entiendo que el ministerio con todo esto tiene que revisarse y abocarse a sincerizar la data. Porque por una parte está lo que dicen las armerías y las entidades dedicadas, de hecho, a los organismos de seguridad privada, la asociación o la superintendencia de agentes de seguridad privada también se quejaba la semana antepasada precisamente porque no han podido actualizar sus herramientas de trabajo para las personas que tienen empleadas porque está la prohibición de armas. Ahora, la base de datos del ministerio no es un 100% confiable y eso también amerita que se haya que tomar con pinza esa información. O sea, la data está, pero está con pinza. Y algo muy preocupante que de verdad que para mí me resultó un poco desconcertante es que el ministerio haya dicho que ellos no saben cuántas armas se trajeron de esas 57 permisos que se emitieron. Es decir, el Ministerio de Interior y Policía, que está facultado para otorgar el permiso para la importación y decir el máximo de armas que pueden ingresar esas armerías o las personas a las cuales se le entregó esos permisos de importación, dice que ellos no tienen conocimiento de cuántas armas se han importado a República Dominicana y eso también es sumamente grave. ¿Por qué es sumamente grave? Porque se supone que el órgano rector, el que tiene que ver con esta data, que me esté diciendo a mí que ellos no saben cuánto han ingresado al país, nos está diciendo que no sabemos a ciencia cierta con cuántos números o qué números estamos manejando. Ellos dicen que eso le corresponde a el Departamento de Material Bélico, que es donde se guardan las armas una vez que lleguen a República Dominicana, porque las armerías no la tienen. Sin embargo, la propia ley de armas faculta que es el Ministerio de Interior y Policía que tiene que establecer cuántas armas se van a ingresar y por ende tiene que saber cuántas ingresaron a territorio dominicano. Y eso es, así como es de preocupante que no sepamos, o lógico que no se va a saber cuántas armas ilegales hay en el país, porque usted va a un colmado y lo venden como masita, como me dijo una persona. Eso, la data tú no la tienes cuantificada, pero sí se tiene que saber cuántas armas han ingresado al país, cuántas hay en almacenamiento, cuántas tiene cada almería, o sea, cuántas son las almerías que están que tienen su inventario de armas, porque de eso depende también un tema de seguridad nacional, porque si es seguridad nacional, el órgano encargado, que es el que da los permisos para la venta de las armas, que es el que da los permisos para decir a las personas, usted sí está facultado para poder tener un arma de fuego en sus manos, entonces no sabe cuántas armas de fuego han ingresado a este país, eso es sumamente grave. Más allá de todo lo que ha pasado con el tema del Departamento de Armas en el Ministerio de Interior y Policía, que esto en lo que va de administración ya se ha cambiado de titular en tres o cuatro ocasiones, si mal no recuerdo. O sea, es un tema sumamente delicado al cual las autoridades definitivamente tienen que prestarle atención. Si se va a actualizar la base de datos, la data, bueno, perfecto que se actualice la data, pero también hay que saber ¿cómo es ese control? Porque si tenemos la ley que prohíbe la importación de armas, pero el ministerio, por otro lado, da esos permisos especiales para la importación de armas, esa es una información que tiene que estar de acceso público. Es una información que la gente puede entrar al portal del Ministerio de Interior y Policía y saber el estatus o la cantidad de armas. Eso ya no está en el portal del Ministerio de Interior y Policía. Y ahí quiero también hacer énfasis sobre la parte de los accesos a la información de los departamentos del gobierno central y las instituciones descentralizadas del gobierno. Para yo tener esa data, señores, yo tuve que esperar más de un mes para que el Ministerio de Interior y Policía me entregara por acceso a la información esa data. Lo solicitamos vía prensa, se hizo el trámite, no puedo decir que no se hizo el trámite, pero la información nunca llegó. Una de las excusas que se planteaba es que la data no era confiable y que no nos podían pasar porque había que depurar, que aquí, que allá, etcétera. Al final,
recurrí a acceso a la información y a solicitar la data, y a través de acceso a la información me pudieron dar respuesta. Pero eso también ha ocurrido en otros departamentos. Por ejemplo, en el trabajo de hoy le planteaba textualmente que, por ejemplo, el caso de los decomisos, de cuántas armas ilegales se decomisaron en República Dominicana, igual también en ese periodo de tiempo, 2017 al 2022, esa data yo no la pude obtener de la Dirección General de Aduanas, que es la que maneja esos datos. Y esa solicitud también se la hice a la Dirección General de Aduanas, y es un mes o más de un mes esperando que den respuesta con relación a esos datos. Y eso definitivamente desdice mucho de la política o de lo que ha dicho el gobierno central en cuanto a acceso a la información y a la data y la transparencia. El periódico El Listín Diario, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, editorializó perfectamente el tema de, y fue el título, tamaña transparencia. Y yo me identifiqué perfectamente con ese editorial, porque también el Listín Diario ahí ponía en evidencia la traba que han tenido, de hecho, para tener información a través de los departamentos de acceso a la información. Algo que están haciendo las instituciones centralizadas y descentralizadas es jugar al cansancio con los medios de comunicación y los periodistas. Jugar al cansancio en que tú solicitas la información a través de los departamentos de comunicación, que están ahí para eso, para dar respuesta oportuna a los medios de comunicación, pues ellos no están haciendo esa función. Y es algo que se criticaba en la pasada gestión. Al gobierno de PLD, una de las cosas que más se le cuestionaba era la parte de la información y la restricción a la prensa, y que no querían dar los datos. Pues lamentablemente este gobierno, que el presidente ha demostrado que es una persona abierta y sale a los medios de comunicación y emite declaraciones, si usted le pregunta y hace un careo con el presidente de la República, pues el acceso a la información no está en todas las instituciones gubernamentales, no está en todas las instituciones del Estado, y están jugando al cansancio de los periodistas. Usted solicita la información a través de los departamentos que están creados para eso, porque acceso a la información tiene una característica muy especial. Son informaciones que usted la pide por ahí, pero que se toman un tiempo, porque la ley le da un plazo de 15 días, luego le da una prórroga, y todo eso son días hábiles, son días laborables, no días hábiles. Entonces, acceso a la información, usted se puede tomar incluso meses esperando un dato, y a mí también me ha pasado. Las instituciones, mi forma de trabajar no es la de muchos, o no está en el día a día, porque yo tengo que hacer unos trabajos puntuales, no estoy constantemente haciendo trabajos, digamos, para el día a día, para el periódico. Por eso yo puedo tener un poco de flexibilidad de solicitar una data vía acceso a la información. Pero lo que hacen las instituciones es jugar al cansancio. Te piden, y aún tú haciendo la solicitud por acceso a la información, te duras meses para que te den respuesta. Y yo los tengo a todos identificados, y me han pasado, y yo lo puedo decir con toda la propiedad del mundo. Me pasó en el Ministerio de la Vivienda, me ha pasado en la Junta Central Electoral, me pasó con la Dirección de Aduanas. No la hice por acceso a la información, sino a través del canal correspondiente. En Interior y Policía, pues tuve esa larga espera, y al final tuve que hacerlo a través de acceso a la información para que me dieran respuesta. Mi compañera de trabajo también lo ha hecho en otras dependencias. Recuerdo que en el periódico El Caribe hace unos meses también escribimos sobre este tema de cómo las instituciones públicas no están entregando la información, no están dando la data, pese a que es un mandato de ley y que la propia autoridad gubernamental ha dicho que es un gobierno abierto y que la gente tiene derecho a acceso a la información. Milagros Ortiz, que la directora de ética gubernamental, también ha hecho el llamado a las instituciones para que pongan la información pública, pero en la práctica no están siendo transparentes, en la práctica no nos están entregando los datos, en la práctica están jugando al cansancio de los periodistas para no suministrar informaciones que son importantes y que son relevantes, porque de eso uno se basa. A mí, o sea, hacer una historia con declaracionismo no tiene sentido. O sea, la información tiene que estar avalada por datos verídicos, que la gente lo pueda confrontar, que la gente lo pueda medir. ¿Por qué? Porque es importante. En el caso de las armas, hemos escuchado durante todos estos tiempos que las almerías nos están diciendo no se está importando, tenemos la ley seca. Pero cuando vamos a la autoridad nos dice, se han emitido al menos en estos 4 años,
o sea, estos 4 años y medio, se han emitido 57 permisos especiales de importación, pues te dice que una cosa no se corresponde con la otra. Uno de los dos sectores miente. Y uno lo que quiere poner en la balanza es que la gente pueda tomar y hacerse su propia conclusión de lo que está ocurriendo. Pero si los departamentos o las direcciones de comunicación de las diferentes instituciones públicas no nos permiten ese acceso, lamentablemente no estaríamos dando una información de calidad a la población. Claro, hay métodos que uno puede encontrarse la información por fuera, porque por más que en un espacio te lo quieran tronchar, o sea, la verdad es como el corcho, usted tiene dónde sacarlo, pero me parece incluso hasta antiético, o sea, es muy poco correcto que de boca se diga algo y que en la práctica sea completamente distinta. Entonces, el periódico Listín Diario hacía esa publicación y el señor director lo tiene, nosotros le compartimos ese enlace que lo puede presentar, ese editorial que planteaba Listín Diario de decir tamaña transparencia. Bueno, está bien, si no lo tenemos, yo lo puedo comentar así, la gente lo puede buscar, pero esa es una de las cosas que a lo largo del tiempo lo hemos seguido teniendo aquí, o sea, lo tenía la pasada administración y lo tiene esta gestión, o sea, lo tiene la gestión del gobierno central y el gobierno descentralizado. Y algo también que ha pasado y lo he sufrido yo y me parece también algo gravísimo, si nosotros estamos cuestionando el tema de la falta de transparencia, los funcionarios corruptos, aquellos que se alejan de lo correcto, pues algo también que hay que cuestionar a las propias autoridades. Y es que también han sido muy poco éticas, porque en mi caso particular también he solicitado información a través de acceso a información privada que yo la necesito para hacer mi trabajo, pues dentro de esos mismos departamentos de transparencia o de acceso a la información o a través de los departamentos de comunicación de esas instituciones, lo que han hecho es que la información que nosotros pedimos se la dan a otro medio o a otro periodista. Y eso es algo también, una falta gravísima ética, una falta de respeto, y esa es una falta de hecho que dice mucho de quien lo hace, porque el funcionario o la persona que se dedica a una información que le está pidiendo un medio de comunicación de manera particular y una periodista de manera particular, que yo se lo pido a usted y usted se lo dé a otro periodista porque entienda por X o por Y de que el uso que yo vaya a hacer de la información que yo solicité no le conviene a usted, eso es una falta grave y una falta ética que no tiene precedente, que la gente... O sea, tú lo ves y se lo puedes dejar pasar, pero al final dice mucho de ese funcionario o de esa persona que ha hecho ese trabajo. ¿Por qué? Porque usted está demostrando que no es alguien a quien defiar. Los cargos y las posiciones se van de momento. O sea, usted está en una posición ahora, pero luego va a pasar a ser otra. Entonces, eso no es eterno. Y cuando usted no es ético tampoco en el ejercicio de su función, pues desdice mucho de lo que está haciendo y desdice mucho de la calidad de funcionario y de la calidad de ser humano que es usted al frente de esa institución pública. O sea, no es solo el hecho de que juegan al cansancio los medios de comunicación para entregarle la data. No es solamente que no te la entregan o que te marean y te marean jugando al olvido. También pasa de que la información que tú estás pidiendo se lo dan a otro periodista o se lo dan a otro medio de comunicación. Y siquiera se cuidan de la forma, porque si usted va a pasar una información que yo pedí a otro periodista o a otro medio, por lo menos fragméntela, disimúlela. No, se la pasan tal cual usted se lo ha pedido, con los datos, los momentos, la fecha. O sea, los periodistas, y yo recuerdo que don Osvaldo Santana, el ex director del Caribe, siempre nos decía, ustedes no son los únicos que piensan, cuando salía una información que decía, caramba, pero este enfoque yo lo estaba pensando. Y él decía, ustedes no son los únicos que piensan. Eso es cierto, no somos los únicos que pensamos, pero es demasiada coincidencia que usted le pida a un departamento de acceso a la información en una institución una data y que coincidencialmente todo lo que usted le pidió a ese departamento de comunicaciones se lo entreguen a otro periodista tal cual usted lo pidió, o sea, con los mismos punto y coma de todo lo que pediste, se lo entreguen a otro. O sea, tantas coincidencias tampoco existen y eso habla mucho de la deslealtad que existen a través de los departamentos y en las instituciones públicas, que uno lo cuestionaba en el pasado y que hay que cuestionarlas ahora, señores, porque si uno deja que esto permanece, entonces va a perdurar en el tiempo y se va a normalizar una práctica que no es correcta, que no es correcta. Entonces, con todo esto, lo que le quiero decir es que tenemos data, tenemos información, pero
hace falta que sea más fidedigna, hace falta que sea fidedigna. Y ya retornando al trabajo que presentamos sobre el tema de las armerías y la cantidad de armas que se han vendido, porque no sabemos cuántos se han importado, pero sí que se han hecho 57 permisos, de los que uno sabe, vuelvo y les digo, que esos datos hay que tomarlo con pinza, porque la propia institución ha reconocido que esa data que ellos tienen no es completamente confiable. Nosotros vamos a pausar y regresamos con más información en La Cosa Como Es.